Hola, ¿qué tal amigos? Espero y estén bien. Aquí trayéndoles el nuevo video de Minecraft en el cual les presento varios tips para jugarlo. Si te gustó este video, déjame manita arriba, comenta aquí abajo y comparte con tus amigos, por favor. Bueno chicos, primero comenzaremos con el efecto de la glowstone con las escaleras. Da un efecto muy bonito. Aquí podemos ver cómo da un efecto muy padre lo que es la glowstone junto con las escaleras en un entorno oscuro. Para cualquier decoración sería genial. Ahora solo dejo las cosas en el cofre y pasamos al segundo tip o curiosidad de Minecraft. ¿Cuántas veces no has estado en tu mundo survival? Te encuentras con un bloque de arena o de grava, lo picas y vuelve a caer otro. Pues con este método ya no más, olvídate de eso. Ya te dejas de pendejadas y estar perdiendo tiempo picando arena o grava. Solo pones cualquier material que te estoy presentando aquí en este cofre y fin. Pues vean, simplemente la arena va cayendo sola y todos los cubos se quedan en la parte de abajo ya para que tú llegues bien mergotas y los recojas. Como ven, funciona con cualquier material que te puse en este cofre, no te estoy mintiendo, no te estoy timando ni nada, compruébalo tú mismo. Hasta con la cabeza del pinche Steve. La siguiente curiosidad está en una losa y en un bloque de madera normal, puesto que uno se quema y el otro no. Solo las prendo para que vean cuál de estos dos es el que no se quema. Yo aquí ya le puse más fuego para que el proceso fuera más rápido y como vieron se quemó el de la izquierda, o sea el bloque entero, la losa no se quema. Y ya saben, si hacen una casa de madera háganla con losas de madera, puesto que si se llega a quemar vale verga. Aquí el siguiente dato o el siguiente truco es el de rayos X, que simplemente ocupas una dinamita, una palanca y un pistón pegajoso o un pistón normal, pero sería más tardado el proceso. Te metes, activas la palanca e instantáneamente vas a poder ver a través del suelo. Como yo estoy en un mundo super plano, no se ve ni verga, pero aquí voy a poner una dinamita para que vean que sí es cierto y no me digan ¡ay Brian, me echaste mentira cabrón! Pues sí es cierto güey, sí es cierto, sí sale. Pues aquí estoy en un mundo survival en el cual les voy a presentar el tip o el truco de respirar abajo del agua o para tener más burbujitas y no morirse a la verga. Y pues véanlo, está muy bueno. Pero sería con una antorcha la cual te regenera las burbujitas así instantáneamente, pero tienes que hacerlo varias veces. Este que es el segundo método es con cañas de azúcar en las cuales te puedes meter por el tiempo que quieras. El tercer pinche método es a través de escaleras, que es las más útiles, las que yo utilizo en mi mundo survival y me han servido mucho, la verdad, se los recomiendo. Bueno compañeros, ha llegado al final este video, espero les haya gustado, dejar manita arriba, comentar y compartan este video por favor, gracias.